Juan L. se ha convertido esta temporada en el jugador más querido en Gijón. Es una de las nuevas promesas del fútbol español. Juan Castaño Quirós tiene 22 años, mide 1,75 y pesa 64 kilos. Jugó en juveniles en el Beriña para pasar posteriormente al Sporting Atlético hasta el salto al primer equipo en la temporada 91-92. En esa campaña consiguió 3 goles. La temporada pasada jugó 32 partidos y marcó 7 goles, 3 de ellos de penalti. Pero, sin lugar a dudas, este es el año de la explosión de Juan L. Jugador tremendamente intuitivo y dotado de una técnica exquisita, es capaz de sorprender en cualquier momento. Así le define su entrenador Mariano García Remón. Bueno, yo creo que es intermitente porque es joven, ¿no? Y un jugador joven siempre a los 22 años, bueno, pues por su manera de jugar, que es un poco, diríamos, un poco genio, ¿no? Y que tiene estos altibajos, pues se acusa más que juegue bien o que juegue mal. Él desde luego es un jugador que todo lo que hace es a base de improvisación y por eso muchas veces cuando no tiene el buen día parece que tiene que salir un poco, diríamos, entre broncas del campo. Su fuerte carácter le ha causado algunos problemas a García Remón que se resolvieron rápidamente. No fue a más porque él ha reaccionado muy bien. Yo le llamé la atención porque estaba haciendo algo que no creía que debía hacerlo y realmente él ha respondido como un auténtico profesional, ¿no? Y desde aquel día yo creo que somos más amigos. Él se ha dado cuenta que lo que yo busco es su bien y que él ahora mismo se está haciendo una figura nacional. Ya todo lo que se hable de él va a ser a nivel nacional y a nivel internacional, porque va a ser un gran jugador. Entonces tiene que entrenar como lo está haciendo ahora, como un auténtico profesional. Y yo creo que por este camino, dentro de muy poco, va a ser un gran jugador. Y bueno, yo para mí es un jugador que tiene sus posibilidades y creo que puede ir al Mundial de Estados Unidos. Es un jugador intermitente, aunque según su entrenador se parece al que fuera uno de los mejores jugadores del Real Madrid, Juanito. Sí, es un jugador así también muy intuitivo como Juan. Bueno, pues es un jugador muy visceral, que muchas veces no piensa lo que hace, ya lo irá pensando con la edad. Pero creo que realmente estamos ante una figura en ciernes aquí en el fútbol nacional. Esta temporada ha conseguido ya 7 goles y ha deslumbrado con grandes jugadas. Le han anulado 2 goles, uno contra el Atlético de Madrid y otro frente al Tenerife. Y en 3 ocasiones, su astucia y picardía no le valieron para que los árbitros señalaran penalti en caídas en el área frente al Racing, Sevilla y Real Sociedad. Juan L. es, por méritos propios, uno de los protagonistas de la Liga Española.